Ay. Peter, ¿por qué no aparece? Hola, tú eres Fernanda, ¿no? Sí, ¿por qué? Joel te manda esto. ¿Qué es esto? Una sorpresa de Joel. Dile a Joel que no me gustan las sorpresas. Solo dura 2 minutos, no te cuesta nada verlo. Así sea un segundo. Adiós. ¿Y eso? Una sorpresa de Joel. Se lo di en sus propias manos. Solo creo que Fernandita vio el video y ese gringo atrasador habrá desaparecido para siempre. ¿Qué cree, Joel? ¿Que lo voy a ver? Mejor lo boto a la basura. Fer. ¿Y si lo vemos? Mi amor, voy a hacer como si no dijiste nada, ¿ok? No, dime, ¿no te da ni siquiera un poquito de curiosidad, no? No. Conociendo a Joel, deben ser estupideces. Bueno, la verdad es que si Joel no fuera tu ex, a mí me daría mucha risa. ¿Qué dices? ¿Lo vemos? A esta hora, mi Fernandita, ya debe haber visto el videito. Se dará cuenta que ese gringo asqueroso jamás haría algo así por ella. Ahorita se abre la puerta y Fernandita saldrá corriendo a mis brazos. ¿Y si no le gusta el video? Margarita, ¿te puedes encargar de tu pollo negativo ese? Me encargo, pero no es mi pollo. Ay. ¿Y si yo también te grabo un video? Nosotros solo funcionamos de amigos. Joel, tú me prometiste que si te ayudaba... Tú, no te preocupes, hijo. Lo prometido es deuda, hermano. Levántate. Ve hacia mi casa y ahí está tu premio. Suerte. Vaya. Suerte, Potter. ¿Por qué Fernanda no abre la puerta? ¿Por qué? ¡Se está abriendo la puerta! ¡Ve por ella, campeón! ¡Tú no eres Fernanda! La señorita Fernanda me pidió que te devolviera esto. ¿Lo vio? ¿Le gustó? No, ¿verdad? Si no estaría en mis brazos. Lejos del aprovechador ese del Mike. Un consejo de amigo, Joel. Olvídate de Fernanda. Lo siento, Peter. Pero en primer lugar, tú no puedes ser mi amigo porque trabajas para esa gente. Y en segundo lugar, yo soy choloterco y voy a hacer lo que sea para que Fernanda vuelva a mis brazos. Tenemos que buscar otra forma de que Fernanda vea el videito. Por favor, Margarita, piensa. Tú tienes el cerebro del grupo, por favor, piensa. Tienes que buscar una opción mientras que el pollo gordo se dedica a consolarme. Pollo gordo.